Momentos de dramatismo se vivieron este fin de semana en el boxeo, cuando la púgil mexicana Alma Ibarra enfrentó a Jessica McCaskill para ganar los títulos unificados del peso welter. Desde el primer asalto, la campeona se notó mejor plantada sobre el cuadrilátero y mostró cierto dominio contra la mexicana, castigando las zonas blandas, provocando que Ibarra bajara la guardia y recibiera golpes en la cabeza. Al finalizar el tercer round, Alma Ibarra se dirigió a su esquina. Su equipo de trabajo trataba de impulsarla para salir con más garra al cuarto, pero ella se negó, con la mirada desesperada e implorándole a su entrenador detener la pelea. No, no, yo solo quiero llegar a casa con vida. Se escucha decir a Alma Ibarra. La preocupación era notoria, por lo que el referee se acercó para ver el estado de la peleadora, pero la esquina le pidió detener el combate. Alma Ibarra cuenta con una marca de 10 triunfos, 5 knockouts y 2 derrotas. After saying, if Jessica's going to keep holding me like this,